Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Especialmente un agradecimiento a todos los medios de comunicación que van a hacer posible de que podamos llevar a los vecinos los que hoy han sido invitados que nos acompañen. Le agradezco a la prensa, a mis compañeros de trabajo, a la vice, mi secretario, a todos mis amigos que son los que nos vienen ayudando en esta tarea de administrar la ciudad de Arroyito y que llevamos adelante ya un poquito más de 4 años. Hace una semana, específicamente, nos hacían un ofrecimiento formal en la ciudad de Buenos Aires para que quien les hable ocupáramos el directorio de lo que es el Correo Argentino, específicamente el cargo de vicepresidente del mismo. Claro que en su momento realmente me sorprendió. Fue algo que me generó, por un lado, una enorme alegría que se acordaran de un intendente joven del interior de Córdoba, pero también, por otro lado, me significó una tristeza porque me llevaba a que tenía que decidir por una o por la otra. Fue así como lo primero que pude decir es que me explicaran cómo era, me pude interiorizar también en lo que es la gestión y lo que es el mundo del correo argentino, que seguramente ni ustedes ni yo conocía por lo menos a unos detalles que, antes que avance en la definición, siento necesidad de contarles. El correo argentino tiene miles de sucursales en toda nuestra República Argentina. En la actualidad cuenta con más de 16.000 empleados. Si lo comparamos con la Municipalidad de Córdoba, que a nosotros nos gustan mucho las comparaciones, tiene 10.000. Manejan una suma millonaria de lo que es en facturación. En la actualidad se encuentra con dificultades financieras y de gestiones importantes. Luego de pasar por varias reparticiones y poder ir consultando algunas cosas para que nos puedan ayudar también en la definición que teníamos que tomar, fui conociendo un poco este mundo de lo que es el correo. Luego desde ahí, claro que sí, ya no era una definición más, sino que era una definición en donde este intendente no tenía que decidir únicamente pensando nada más que en lo personal o en lo particular, sino que era una decisión que la teníamos que conversar entre muchos de nosotros y teníamos que ver qué es lo mejor para la ciudad. Así fue como no paré ni sábado ni domingo y me junté con muchos de ustedes. También hicimos muchos llamados telefónicos con gente que no vive en la ciudad, pero que también nos ayudan siempre en lo que es las definiciones de cosas que uno va tomando, uno va haciendo a medida que pasa la vida política. Y como me acostumbro a hacer, jamás la decisión la tomo únicamente yo. Claro que al final me termino decidiendo en forma unilateral, pero siempre tratando de que uno pueda escuchar a diversas personas. Como todo, muchos contentos porque nos genera una posibilidad de empezar a jugar en primera. Los que nos gusta el mundo futbolístico sabemos que lo que estamos en el interior, cuando se llega a la capital de nuestro país, las cosas son distintas. Los famosos dichos que Dios está en todos lados, pero que atiende en Buenos Aires, también me lo dijeron a mí. Por supuesto que he hablado mucho con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, y que hacían de que para el lado que hablara se iba para un lado o por el otro los diversos comentarios. Llegamos los momentos finales en donde uno tiene que decidir por sí o por no. Y aquí no hay gris, es blanco o es negro. Y un poco cerrando todo lo que les venía diciendo, hemos, porque me atrevo a hablar en plural, que hemos decidido de pensar primero por nuestra ciudad, de quedarnos aquí en esta ciudad que hace... Quedarnos aquí
que sabemos que tenemos que cumplir con la gente, que sabemos que hay que cumplir las promesas de campaña. Y que claro que si lo pensara nada más que en lo profesional y en lo económico, quizás no tenía que haber dudado ni un minuto. Pero he pensado primero en la gente, primero en nosotros. Les agradezco a mis funcionarios que son los que me apoyan el día a día. Y les agradezco especialmente a ellos que hacen posible que este reconocimiento que tenemos a nivel nacional sea por lo que se viene haciendo en la ciudad. Por eso, cuando hay reuniones con el intendente, que se cansa de decir que hay que hacer las cosas bien, por más que a veces uno cree que nadie los ve, esta es una muestra exacta de que si hacemos las cosas bien, seguramente se ven. Y claro que no es un mérito de un intendente, es un mérito de un equipo, es un mérito de funcionarios que entienden lo que quiere el intendente. Por eso, nuevamente, para cerrar esto, créanme que en estos 4 años y 1 semana de gobierno jamás sentí los nervios que me tengo en estos momentos. Jamás sentí, hace un par de días, que me cuesta conciliar el sueño porque también sabían de que no era una decisión fácil. Muchos de ustedes me decían, andate, andate, Mauricio, el tren pasa una sola vez. Soy un tipo que considero que si uno hace las cosas bien, el tren vuelve al pasado. De todos modos, en el rolito me siento más que cómodo y más que orgulloso ser el intendente de esta ciudad del progreso, el intendente de la ciudad en donde la cultura del trabajo está arraigada, y siento un orgullo de mis funcionarios, de mi equipo y también de cada uno de los vecinos que viven en esta ciudad. Muchas gracias nuevamente. Dios los bendiga.